¡Eres el Medjay de Siwa! ¿No estabais al servicio de los faraones? No soy el Medjay de ninguno. ¿Lo ves? ¡Sé leer mi propio nombre, Nek! ¡Te encontraremos! ¡Te encontraremos! ¡Mientras duermes! Dormir, ya no duermo. Yo espero en las sombras para mataros a todos. ¡Para matar a cualquiera que ese día pisase Siwa! ¡Mataste a mi amo y me diste por muerto! ¡Ha sido un error! ¡Tu amo era un asesino! ¡Había jurado protegerle! ¡Es una cuestión de honor! ¡Yo soy el Medjay de Siwa! ¡Entonces serás un rival digno! Rota o no, esta arma será tu fin. Este sitio será la tumba de uno de los dos. Mejor la tuya. Hagamos una tregua. No es a ti a quien he jurado matar. Es una cuestión de honor. Lucharemos a muerte. Así sea. Anubis te espera. Nek, no hay salida. Aquí no hay apoyo. Indagaré cómo llegar a otra sala. Los escarabajos vendrán de algún lado. Esto lo tuvieron que construir hace muchos siglos. Perdona, Gran Amón. Esto me hace falta.
Tesoros de los ancestros. Arriba. Luz. Ah, este muro. Soldados. Ah, pues claro. ¿Qué era eso? ¡Cogedlo! ¡Muere! ¡Hepzefa! ¡Cuidado! Valle, ¿eres tú? ¡Una emboscada! ¡No me digas! Ahí realmente hay. ¡Matadlo! Se supone que... Veo que has hecho amigos. Era una emboscada. Menos mal que vine a recibirte, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Mira qué barba. Ha pasado casi un año, amigo. Qué bien sienta luchar. He perdido la práctica. En Siwa todos obedecen a los soldados por miedo a morir. O peor. Maté a un enmascarado. La garza. Cuatro más. Ven. El camino ha sido largo. Descansa. Nah, no. No puedo. No hasta ver las tripas de todos ellos en la arena. Dioses, te echaba de menos. ¿Y tu montura? Ah, ahí estás, muchacho. ¡En marcha, Asani! ¿Qué tal te ha ido desde que me marché? Ah, ha sido duro, Bayek. Sin ti, los aldeanos confían en que yo mantenga el orden. Pero los soldados han montado un fuerte y tienen el poder. ¿Un fuerte en Siwa? Ptolomeo quiere controlar toda la región. Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos. Pero no me vendría mal tu ayuda. Haré lo que pueda. Pero recuerda que mis propios asuntos también apremian. Ah, sabía que podía contar contigo, Seni. ¿Qué ha pasado aquí? Los acampados son unos salvajes. Si creen que un campesino miente, queman su casa y las de al lado. O peor.
eso. Bienvenido, Bayek. Siwa te echaba de menos. Agradeced lo que tenéis. Granjas, bienes e hijos. Los pobres aldeanos no pueden más. Nadie puede mover un dedo en el Wahad sin ser interrogado, amenazado, multado o agredido. Hemos aprendido a obedecer y a no levantar la cabeza. Mira cómo estamos. No llamemos la atención. ¡Abrid paso! ¿Piensas ir a tu casa? No me queda nada allí. ¡Ven a los de Siwa! ¡Ved lo que sucede a los que desobedecen a Medun... Dime qué sabes de Libis. Medunamun. Ah, el hogar. Desmonta sin miedo, no irá lejos. Adelante, entra. Descansa. Ha sido un día difícil. No he venido a descansar. Debo prepararme. ¡Jefcefa! ¡Jefcefa! ¡De nuevo los soldados! ¡Bayek! ¡Rabia! ¡Mi rabia! Me preocupabas mucho. Lógico. Ya me conoces. ¡Ah! ¡Mírate! ¿Cortes? ¿Contusiones? Mira, estoy bien. ¡Siéntate! 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 Yo me hago cargo. Ah, sigues igual. Tú y Aya, yo siempre os cubría, mintiendo a vuestros padres. El tiempo pasa, pero aún confío en ti. Osiris somnoliento. Pensé que nunca despertarías. Ah, rabia me curó y luego... Te dejé dormir. Debes estar alerta para afrontar a Medunamun. Es más, amigo... ¿Arco nuevo? A ver si te gusta. El mejor lugar para darle es en la cabeza. Uno de los muñecos resiste más que el otro. Bien. ¡Jefcefa! ¿Qué ocurre? ¡Que vienen los soldados! Ven. Vamos, corre. Asegúrate de que nadie escapa vivo. ¡Jefcefa! ¡Venimos a hablar! ¡Han matado a Rudjek! Podría haber sido tu amigo el Medjay. ¡Sal! Y defiéndelo si no fue él.
Preparad una emboscada. ¡Nek! Encontrarán mis cartas y me quemarán la casa. Van a ejecutarme. Tranquilo. Yo me encargaré de esto. Cuidado. ¿Qué es eso? ¿Quién va? Agáchate. Está demasiado cerca. ¿Qué? Ahora por el resto. No dejes los cadáveres a la vista. Entendido. Abriré. No sabe lo que le espera. Aquí no lo podrán ver. Se acabó. Gracias, Bayek. Te dije que a esos Naked Jadets les da igual todo. No puedo creer su osadía. Una lástima. Ven, sube. Te enseñaré las tareas de un Medjay de Siwa. Todos los problemas de Siwa están aquí. Yo intento ayudar a todos, pero es demasiado. Entonces dices que no tienes el poder de un dios. Pero el problema real es ese hombre, Medunamun. Antes de que llegara, había esperanza. La verdad es que su muerte sería... Pronto se supo todo, en realidad. Temo por la seguridad de tu familia, sacerdote. La trasladaré a una zona más segura. Ese es el hombre al que te enfrentas. Lo encontraré y lo mataré. Medunamun es más fuerte de lo que aparenta. Y lo protegen los mejores soldados. Eso me da igual. Morirás. Debes reforzarte si quieres matar a ese larguirucho. Para empezar, tu armadura. Ah, la puedo hacer yo. Las armas son otro tema. Los soldados se lo han llevado todo. Voy a hablar con el herrero. Sí. Buscar lo que necesitas. ¿Senu? ¿Senu está viva?
Mira quién viene. Oh, si es Senu. Y en gran forma. Rabia la ha cuidado bien. Bendita sea. La gente necesita tu ayuda, Bayek. Y te devolverán el favor. Entiendo. Cazaré para conseguir cuero. Si tienes oportunidad, mira en mi mesa. Los aldeanos piden ayuda. El manantial de la cueva de Amanai. La conozco. Será mejor que investigue. Teremun. Mi viejo puesto de Medjay. Debería subir a Senu aquí.
pasó? Con esto servirá. Gracias a Neith, diosa de la caza. Cumplirá con su función. Ptolomeo nos ha traído gran tristeza a todos. Han destruido la estatua, pero no a los hombres tras ella. ¿Qué te pasa?
¡Vagos campesinos! ¡Haced algo útil! ¡Fuera de ahí! ¡Para! ¿Qué? ¡Proteged al Kirie! ¡No tenéis ni idea! ¡Distraed al enemigo! ¡Yo avanzaré! ¡Alto! ¡No te mueves! ¡Sácanos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Dónde está Teremón? Oh, por Amón. Las heridas lo han matado. Su familia querrá enterrarlo como es debido. ¿Qué han hecho con la granja de Teremón? Traigo malas noticias. ¿Dónde está Isa? Aquí yace, junto a sus hijos. ¿Toda la familia? Así es. Veo que Teremón también ha pagado muy cara su temeridad. Le avisé de que su rebeldía solo le iba a traer tormento y sufrimiento. ¿Pero qué sucedió? Llegaron los soldados y se escondieron en la bodega. Pero los soldados quemaron la casa entera para dar ejemplo al resto.
Ah, lo siento. Deja aquí el cuerpo. Viajarán hacia la Duat todos juntos. Hay tanta muerte en el Wahat. No podemos enterrarlos como es debido. No es tu rebeldía lo que te ha costado la vida, Seni, sino el vil régimen de Ptolomeo. Es un mal faraón. Guardará más de la que tuvo aquí. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso!